Mi nombre es Andrea y hoy voy a hacer una presentación sobre la familia real de España. Leticia Ortiz es la princesa que se casó con el príncipe Felipe. Nació en el 15 de septiembre de 1972. Leticia era una famosa periodista conocida por muchos. Era casada con un profesor llamado Alonso Guerrero. Después de estar casada un año, se divorciaron. Leticia también tuvo una hija con Alonso Guerrero. Leticia se comprometió con el príncipe Felipe en el 2003 y al año siguiente se casó con el príncipe Felipe. Después tuvieron dos hijas. La situación en España. La gente de España no estaba de acuerdo con esta decisión, pero vemos que ahora, por lo menos, lo aceptan. La primera hija de Leticia no será reina, porque ella no es hija del príncipe Felipe. Cualquier cambio constitucional debe ser sometida a votación en un referéndum. Y si es aprobada, la hija de Leticia y Felipe puede ser la primera reina coronada desde la reina María Cristina, que por poco tuvo en el siglo XIX. La Constitución española establece que solo los hijos varones pueden acceder al trono español. La reacción de la gente de España. Fue publicado en el periódico El Mundo que hubo un 70% de los españoles que mostraban estar a favor de la alianza en un 30% en contra. Vemos que hubo mucha gente que aprobó al matrimonio de Leticia y Felipe. Hubo un porcentaje de 64.1% de la gente que apoyaba a la elección de don Felipe. El presidente del gobierno y el rey dieron sus felicitaciones a Leticia y al príncipe Felipe por su compromiso. Y aquí está un link donde pueden ver todo lo que pasó durante la publicación de Leticia y Felipe. Mi opinión, yo pienso que no hay nada de malo en que el príncipe Felipe se casara con Leticia, porque si fuera ilegal el divorcio y el poder casarse otra vez, entonces sí sería malo, pero es legal, entonces yo no le veo nada malo. Sin embargo, España es un país católico, no está bien porque uno se debe casar una vez ante los ojos de Dios y ellos no están siguiendo eso. Siendo parte de la familia real, deben seguir más la religión católica. ¿Qué es tu opinión sobre esto? Yo pienso que no hay nada malo con casarse dos veces, pero personalmente no lo haría, porque yo pienso que si se va a casar con una persona es por vida. El matrimonio debe ser algo más serio que un juego. ¿Alguien más? España es un país católico y ellos admiran y siguen el ejemplo del rey. Entonces, si él da ese ejemplo de casarse otra vez, entonces los españoles van a pensar que es bueno. ¿Ya no después, se casó otra vez? No. Ella fue divorciada, entonces se casó con él. Ok.
creo que es un paso adelante hacia la modernización del país, como en el pasado durante la era franquista el divorcio no se permitía, pero ahora sí la princesa de España es una mujer divorciada, pues es un ejemplo de que el país lleva pasos hacia el futuro y no hacia atrás. Por eso estoy de acuerdo con ella. Información adicional, hay una película sobre esta historia de amor, entonces aquí hay un link si quieren ver la película. Y ya.